Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio informativo EZDB Matutino. Hoy miércoles mitad de semana, pero bueno, pues vamos iniciando un mes más, el segundo mes de este año 2023. Bienvenido sea febrero y bueno, pues esperemos que a todos nos vaya de la mejor manera. Mi nombre es Daniel García, también al nombre de mi amigo y mi compañero Milton Iván Peralta, que bueno, pues el día de hoy pues no se encuentra con nosotros por cuestiones de salud, así es de que bueno, pues ahora vamos a estar su servidor acompañándolos en estos próximos minutos para presentarles la información más relevante y lo que se registró en las últimas horas para que bueno, pues usted pueda ponerse aquí en contacto con nosotros. 341-198-0678, nuestra línea de WhatsApp para que pues bueno, se pueda poner en contacto con nosotros. Recuerde lo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de tres páginas de Facebook: en Diario El Volcán, en Enlace Zapotlán y a través de Informativo EZDB. Así es de que bueno, pues vámonos ir de lleno ya con toda la información. Vamos a empezar de lleno con todas las noticias y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pues nos tiene en cuanto a las condiciones climatológicas para este miércoles. Así es de que pues vamos a ver cuáles son las condiciones del clima, de lo que vamos a tener en nuestro estado y en parte de la República Mexicana. Buenos días a todos, un gusto saludarles en esta mañana de miércoles y compartir con ustedes el pronóstico para el día de hoy. En la situación meteorológica nacional, la presencia de la quinta tormenta invernal, los frentes fríos número 28 y número 29, además del ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, vientos en altura y canales de baja presión afectarán los estados de las regiones noroeste, noreste y oriente de la República Mexicana, provocando lluvias, fuertes rachas de viento, ambiente de muy frío a gélido, así como también posible caída de nieve o aguanieve, principalmente en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Asimismo, este evento también provocará fuertes vientos en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Por otra parte, continúa el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe, provocando lluvias ligeras y aisladas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, los estados de occidente, centro y sur del país, en donde también se incluye el estado de Jalisco, continúan con condiciones estables sin presencia de lluvia y cielo mayormente despejado debido a un sistema de alta presión en esta zona. Para el área metropolitana de Guadalajara, el día de hoy estará el cielo mayormente despejado durante el día y la noche. El ambiente estará cálido en la tarde, llegando a temperaturas máximas entre 28 y 30 grados, y el ambiente estará frío al amanecer en la noche y madrugada, llegando a temperaturas entre los 12 y 14 grados. La salida del sol será a las 7:31 de la mañana y la puesta a las 6:45 de la tarde. Es la información que tenemos para ustedes hasta este momento. Que tengan un excelente día. Bien, pues ahí está la información meteorológica para el día de hoy. Así es de que, bueno, pues ya cabe destacar que no, bueno, al menos ya no sentí tanto frío ahorita en la mañana, pero sí, ayer ya durante la tarde-noche sí se sintió una temperatura bastante baja y bueno, pues ahorita se presume que el sol pues vaya a salir a flote para este mediodía y parte de la tarde. Así es de que, bueno, pues ahí están las condiciones meteorológicas. Vamos a ir así de lleno con la información. Nos vamos a ir ya con noticias en materia policiaca, porque bueno, pues hay algunas notas que les queremos compartir a todos ustedes. Y bueno, pues una de ellas es precisamente un pues choque que se registró durante la noche de este martes sobre el crucero de San Andrés Citlán, sobre la carretera libre Acatlán de Juárez, Ciudad Guzmán. Al sitio acudieron lo que viene siendo Protección Civil y Bomberos de Gómez Farías, acudieron al lugar pues descartando personas lesionadas. También ahí en el sitio pues tomaron conocimiento agentes de
la policía vial. Así es de que, bueno, pues ahí está parte de esta información. Y bueno, vámonos con más de las notas también. Pues bueno, pues se registró también una volcadura de una camioneta, esto en la carretera libre Ciudad Guzmán hacia Tuxpan. Durante la tarde de este martes se registró un accidente sobre el kilómetro 72 de la carretera libre Ciudad Guzmán Colima hacia el municipio de Tuxpan, ahí exactamente cerca de Las Canoas. Al sitio acudió Protección Civil y paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron a las personas lesionadas. También al sitio se hicieron presentes lo que viene siendo la Guardia Nacional, División Caminos, para poder tomar conocimiento de este accidente. Así es de que, bueno, pues ahí está parte de la información y continuamos con más de las notas policíacas, porque fíjense que pues se solicitó el apoyo aéreo de SAMUD Jalisco. Y bueno, pues un masculino prensado que la unidad de Protección Civil y Bomberos de Mazamitla rescató de un vehículo, pues tuvo lesiones de gravedad, por lo que fue necesario pedir el apoyo a SAMU Jalisco con la ambulancia aérea, ya que se necesitaba atención en un hospital de tercer nivel. Este tipo de coordinación entre bomberos de Mazamitla y el equipo de SAMU, pues se da la posibilidad de dar una mejor atención a la ciudadanía. Así es de que, bueno, pues ahí está parte de lo que se registró el día de ayer, esto en materia policíaca. Así es de que, pues ahí está parte de esta información. Y con esto concluyo el tema de la nota policíaca. Pero bueno, vámonos a ir rápidamente a un corte comercial, porque tendremos más de la información que presentarles a todos ustedes. Regresando del corte comercial, bueno, pues vamos a comentar, porque ya el día de hoy y hasta el 28 de febrero, pues ya empiezan las preinscripciones para el nuevo ingreso de preescolar, primaria y secundaria. Todos los detalles se los vamos a comentar después de este corte comercial. Hacemos una pausa y regresamos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy.
Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Continuamos con más de la información. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando. Recuérdenlo, 341-198-0678, nuestra línea de WhatsApp, para que usted se pueda poner en contacto con nosotros. Bueno, vámonos a ir con más de la información. Tenemos más notas que presentarles a todos ustedes. Y bueno, pues otra de las cuestiones que ya le comentaba usted hace unos instantes antes de irnos al corte comercial, precisamente pues es que inicia febrero y en este mes inician ya las prescripciones. Del 1 al 28 de febrero, madres, padres y tutores deberán realizar el trámite de prescripción a educación básica, preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2023-2024. Así lo informó la mañana del día de ayer el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien explicó que el proceso inicial el 1 de febrero y concluye el 28 del mismo mes, pues, se puede hacer las 24 horas del día. Se hace 100% digital, lo que hace hacer a través de una plataforma que se llama RecreApp, lo que ya hemos visto en otras ocasiones, y que también lo pueden hacer desde una computadora. Destacó que Jalisco cuenta con espacios para brindar el servicio educativo a las niñas, niños y adolescentes que así lo requieran, pero es importante que se realice la prescripción para eficientar el proceso de asignación de las y los aspirantes a los planteles de su preferencia. Los padres de familia obtienen un gran beneficio al hacer el proceso de prescripción en este momento. Los que lo hicieron así el año pasado, en el ciclo escolar 2022-2023, lograron que un 93%, es decir, 303 mil prescripciones, se asignaran en la primera opción. Y en el caso de las tres primeras opciones, logramos cubrir la expectativa hasta un 97%. Esto fue lo que comentó. Flores Miramontes precisó que este trámite únicamente lo llevarán a cabo quienes tengan una hija o hijo en edad de ingresar por primera vez a preescolar, primero de primaria o primero de secundaria, y que en el caso de los estudiantes que pasan de un grado a otro en el mismo nivel educativo, el proceso será de manera automática. Así es de que, bueno, pues a partir ya de hoy se empieza a habilitar esta plataforma de RecreApp para que usted ya pueda preinscribir a sus hijos pues en el preescolar, en la primaria o secundaria que sea de su mayor agrado. Así es de que, bueno, pues usted tiene a partir ya de este momento y hasta el próximo 28 de febrero para que usted pues pueda hacer este trámite. Así es de que, bueno, pues ahí está parte de la información. Nos vamos a ir con más de las notas estatales. Vámonos a ir con más de la información. Bueno, pues fíjense que buscan incentivar la separación de basura. Debido a que los vertederos en Jalisco son insuficientes y generan grandes índices de contaminación, los diputados que integran el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presidida por el diputado Hugo Contreras Cepeda, presentaron en rueda de prensa una iniciativa para promover la separación de residuos entre la población y recibir incentivos a cambio. Pues bueno, vamos a ver de qué se trata y bueno, pues en unos instantes más regresamos con ustedes. Vamos a ver la información. La propuesta de iniciativa de reforma a la ley y
si logramos el consenso de nuestras demás compañeras y compañeros diputados, ya estará el instrumento jurídico. ¿Dónde se ven los descuentos? Se ven en el momento del presupuesto. Ahí estaríamos logrando ya el consenso. Así como existe el descuento que para los adultos mayores del 50%, para el predial de las mujeres, o el predial rosa, que también las y las diputadas de nuestro partido presentaron a los municipios y que se logró un gran avance, en el mismo esquema estaríamos nosotros en su momento acordando. Aquí lo importante, fíjense bien, es cómo motivamos a los ciudadanos, a los hogares, a las empresas, a toda la cadena, incentivamos a la separación de basura. Esos 7,700 toneladas que diario se producen, si lográramos tener este nuevo enfoque, este nuevo modelo de separación, estaríamos nosotros haciendo un gran beneficio y no llegarían esas 7,700 o 5,000 toneladas a los vertederos, que por cierto, y ustedes lo saben, así está la información, son insuficientes y ya no tenemos. Entonces... Bueno, pues ahí está parte de la información y de lo que se llevó a cabo en esta rueda de prensa, donde, bueno, pues ya usted ya escuchaba al diputado local, Hugo Contreras Cepeda, de la fracción del PRI. Así es de que, bueno, pues ahí está parte de la información. Nos vamos a ir a un corte comercial, es el segundo que hacemos, pero regresamos porque todavía tendremos más de la información que presentarles a todos ustedes. Hacemos una breve pausa y regresamos. Panasonic. Track, we'll take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh, yeah. If you're broke, but you're still pimping, drink your smoking, then say, oh, yeah, oh, yeah. If you're balling by your models, then say, oh, yeah, my man. If you're pimping, you're stretching your ass, is fat, then say, oh, yeah, my man. If you're willing to fight, then you're fucking the night, then say, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. I can see. All the mommies put your thongs up and party with me. On the count of three, everybody claim where you're from. One, two, three, the bop. Continuamos con más de las noticias. Gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando. Recuérdenlo, nuestra línea de WhatsApp 341-198-0678. Para que usted se ponga en contacto con nosotros. Y recuerden también nuestras páginas de Facebook, Enlace Zapotlán, Diario El Volcán, y a través de Informativo EZDB, en el cual pues estamos transmitiendo completamente en vivo esta primera edición del mes de febrero. Así es de que, bueno, pues seguimos con más de las noticias. Y bueno, pues el día de ayer estuvimos allá en el municipio de Zapotiltic, que fue pues la sede de esta reunión distrital del partido Acción Nacional,
en el cual, pues bueno, pues ya cada partido político comienza a trabajar en sus reestructuraciones, pues de cara a lo que será el próximo proceso electoral del 2024. Ya les urge comenzar a trabajar de lleno con todas estas bases estructurales de lo que, bueno, en este caso conforma el Distrito 19. Y bueno, pues se tuvo la presencia de Diana González, quien es pues la presidenta estatal del PAN en Jalisco. Y bueno, pues estuvieron también algunos diputados, tanto el tema locales, federales. Lo más destacado también de esta reunión fue de que pues volvimos a ver otra vez a la diputada plurilunginal Claudia Murguía, que pues pocas veces se le ve por acá por estos rumbos. Y bueno, pues pues qué milagrazo que se dejó ver el día de ayer, ¿no? Pero bueno, pues fue el tema meramente político, pero bueno, pues esto fue lo que nos comentaron al respecto, pues en esta reunión, cómo va a ser el tema de las estructuras y cómo será el trabajo que lleve Acción Nacional en cuanto al tema de las alianzas, en cuanto al tema, bueno, de ciertas cosas que, pues bueno, les vamos a dar a conocer. Además, además también que cabe destacar que pues entregaron ya las constancias a los presidentes de los comités municipales para ahora sí dar pues el paso a lo que sigue. Así es de que bueno, pues vamos a ver entonces el siguiente video. Pues platicarles que iniciamos con una serie de giras distritales a cada uno de los distritos que integran el estado de Jalisco, precisamente para ir marcando la pauta de lo que serán los trabajos de Acción Nacional durante este año. De entrada, explicar un poquito cómo viene el tema de la redistritación. Esta es una pincelada, lo que estamos haciendo es dar un recorrido en todos los distritos para decirles cómo viene la redistritación, que como saben cambió totalmente, no el número de distritos, pero sí la conformación en este año. También para hacer un consenso con todos nuestros comités directivos municipales respecto de cómo se van a usar los recursos que son destinados de las prerrogativas de los partidos políticos en los municipios. Y finalmente, pues para platicarles cómo viene este año electoral en el caso de Estado de México, en el caso de Coahuila, y de qué manera vamos a estar trabajando nosotros en este año previo al 2024, año importantísimo de elecciones, platicarles lo que nuestro presidente nacional Marco Cortés nos ha expresado en las diferentes reuniones que hemos tenido y trazar la ruta para todo lo que serán los trabajos de este año tan importante, igual de crucial que el 2024. Decirles que en Acción Nacional nos sentimos muy fuertes, muy contentos, porque entendemos que la ciudadanía a nivel nacional, no solo en lo local, nos ven como la verdadera oposición. Somos nosotros quienes estamos haciendo la oposición a este gobierno federal tan dañino que constituye, que está haciendo Morena al frente del Poder Ejecutivo Federal, y que desde luego estamos llegando a grandes acuerdos, a grandes consensos. Por ejemplo, apoyamos que el PRI pudiera encabezar las candidaturas de Coahuila y de Estado de México, que son las que se juegan este año 2023, pero será Acción Nacional quien determine el método de selección del candidato o candidata que jugará la presidencia de la República en el 2024 y también encabezará la fórmula en la Ciudad de México. Decirles que en Jalisco tenemos un trabajo muy importante, porque Jalisco es el tercer estado con mayor padrón electoral de toda la República. Es decir, después de Estado de México, con más de 13 millones de electores, de la Ciudad de México con 7.3 millones de electores, está Jalisco con 6.3 millones de electores. Entonces, es Jalisco desde donde se va a construir también esta gran coalición que nos lleve a derrotar a este gobierno tan dañino que ha sido para nuestro país, y segura estoy de que seguramente va a polarizarse la elección
entre los que están de acuerdo con las políticas retrógradas del presidente de la República y los que ven, como nosotros, que el país, el rumbo de este país no va bien. Y que ahí vamos a encontrar a muchos ciudadanos y ciudadanas que van a apoyar a la coalición PAN-PRI-PRD, pero que también estamos abiertos, porque así lo ha manifestado ya nuestro dirigente nacional, a que todos los partidos políticos de oposición al gobierno federal puedan unirse para hacer un gran bloque de contención, insisto, a este dañino gobierno federal. Y estamos trabajando precisamente en eso aquí en el estado de Jalisco, muy contentos porque la sociedad civil nos ha recibido muy bien, porque saben que el PAN constituye una fuerza que es la oposición y que es la verdadera oposición al gobierno federal. Saben, hoy la gente extraña a los gobiernos de Acción Nacional a nivel federal y a nivel local, y vamos a estar concentrados en volver a hacer este contacto con los ciudadanos y ciudadanas y regresar los buenos gobiernos que sabe dar Acción Nacional en el estado y en el país. Mira, la redistritación realmente es un ejercicio que se hace cada 10 años. Es un ejercicio muy técnico que tiene que ver con algunas 10 o 12 cuestiones totalmente técnicas, y que hoy los cambios responden básicamente al cambio de la población, la encuesta que hace el INEGI, y que alrededor de los distritos más o menos se conforman por 400,000, un poquito más de 400,000 ciudadanos más o menos. Son ejercicios totalmente técnicos que el INE, en conjunto con los partidos políticos, sobre los que se obtiene una calificación, que son desde las carreteras, desde la cantidad poblacional, desde que se rompan lo menos posible los municipios que los integran, desde que haya inclusive una concordancia con la cultura, con los usos y costumbres. Y entonces, nosotros en Jalisco no variamos los distritos, seguimos siendo los 20 distritos federales y locales, aquí tenemos los mismos locales, hay estados donde no sucede así. Y no varía esto, pero sí varía un poco la conformación, básicamente, es decir, algunos municipios pasan a formar parte del hoy distrito 19 y algunos salen del 19 y se van a otros distritos electorales. Es básicamente lo que consiste, y decirles cómo van a estar conformados, y nosotros como partido hacer un análisis de cuáles son las condiciones de acuerdo a los números que tenemos con antelación, con los que partimos, con los que vamos a jugar. Segura también de que, pues, en este distrito se sabe aquí en Zapotiltic específicamente cómo llegarle a la gente, cómo ganar, cómo dar los buenos gobiernos. Muy orgullosos del gobierno que está dando nuestro presidente municipal, Panchito, que además resuena en toda la zona del distrito 19, que es ejemplo del buen gobierno que sabe dar, del gobierno humanista que sabe dar Acción Nacional, y que por eso repitió, y que seguramente veremos a Panchito en alguna boleta en el 2024. Entonces, es básicamente reforzar este tema, explicar lo que tenemos ahorita bien fijo por parte de nuestra presidencia nacional, es que los partidos que son nacionales deben ir en la alianza nacional. Es decir, al momento lo que se ha acordado con nuestro dirigente nacional es que podemos hacer alianzas, coaliciones con cualquier partido político excepto con Morena. Está acordado con el presidente y además es un acuerdo en el Consejo Nacional. Podemos hacer coalición con cualquier partido político excepto con Morena. Entonces, eso nos abre la posibilidad de explorar las coaliciones. Pero la que está, digamos, fija, aunque todavía no es un hecho, pues, pero la que está fija, por lo que se ve en el panorama nacional, es PAN-PRI-PRD. Y, pues, desde luego que estaríamos acompañándolo en el estado. Y nosotros abiertos a todas las fuerzas políticas, porque ya lo hemos dicho muy claramente, si MC no se une a nivel nacional a la coalición opositora, pues definitivamente le está haciendo el juego a Morena. Mira, estamos muy contentos porque efectivamente, bueno, sabemos que cometimos errores y la ciudadanía, desde luego, pues al final en las urnas se da un resultado producto de los errores que se cometieron. Pasó en el 2012 cuando se cambia el gobierno del PRI, vuelve a cambiar y va al gobierno MC. Sin embargo, hoy vemos en los ciudadanos un gran ánimo con el PAN, un reconocimiento de lo que sí se hizo bien,
el PAN, que fue un partido, ha sido un partido innovador, un partido que respetó las instituciones, que creó instituciones o fue base para formar instituciones, para respetar los derechos humanos, que sentó bases para que se pudieran respetar, por ejemplo, los derechos de la libertad de expresión, que hoy es tan golpeada y tan dañada, que tuvimos bases sentadas de una seguridad relativamente buena en el estado de Jalisco, por ejemplo. Y lo que estamos viendo hoy en nuestro estado y en nuestro país, pues es realmente pues terrible en muchos aspectos. Voy a resaltar el peor, que es el tema de la seguridad o la inseguridad en la que vivimos todos los habitantes, sobre todo en el estado de Jalisco, número uno en desapariciones. Entonces, ahí está la manifestación de los ciudadanos de que en este gobierno, en el estado y a nivel federal, pues no nos está yendo bien aquí en Jalisco, y esa es una realidad. Y además que se han dañado muchos de los derechos fundamentales, de los derechos humanistas que sí ha Acción Nacional respetado, como la libertad de expresión. Y, por ejemplo, hoy México es el peor país para vivir para un periodista. Es algo desafortunado, por encima de los países que están en guerra. Entonces, es algo totalmente desafortunado. Y vemos a la sociedad civil precisamente con este ánimo hacia el PAN de saber que somos una opción real. Además, a nivel federal, y aquí está nuestro diputado federal que lo quiere muy bien, somos el único partido de oposición que ha ido firme y completo contra todas las políticas regresivas que ha manifestado el gobierno federal, y hemos protegido a México totalmente, ¿no? Entonces, creo que eso ya hay un entendimiento y un llamado de la sociedad civil a que nos pongamos de acuerdo desde la oposición para que podamos hacer este contraste al gobierno federal. Hablar de nuestros secretarios, tanto de secretario electoral y en materia jurídica, pues para explicarnos que aquí en el distrito 19 hay grandes posibilidades de ganar, quedamos en segundo lugar. Encargarle a Panchito, ahorita que preguntaban de Panchito, pues le vamos a encargar que así como ganó en Zapotiltic, nos ayude a ganar todos los municipios que integran el distrito, porque sé que hay mucha capacidad. Decirles también que vamos a estar abiertos a la sociedad civil, les vamos a pedir a las estructuras de este distrito que tengan una comunicación constante con los líderes, con la gente, porque claro que hay gente y el PAN está abierta a eso, siempre ha abierto las puertas a la gente líder, a la sociedad civil, para que puedan ser candidatos de Acción Nacional, candidatas de Acción Nacional, y vamos a abrirnos esas posibilidades para poder ganar cada uno de los municipios que integran el distrito y desde luego el distrito en la próxima elección. Bueno, pues ahí escuchamos parte de este discurso. Ahí usted veía hablar a pues la que es la presidenta estatal del PAN en Jalisco, Diana González, en donde, bueno, pues ya nos explicó parte de esta reestructuración y sobre todo también pues ver los municipios que ya no pertenecerán a este distrito 19. Así es de que, bueno, pues todo esto es lo que se estará trabajando durante este 2023, y bueno, pues también estar atentos a lo que suceda en las elecciones del próximo a mitades de año, en donde, bueno, pues se van a disputar el Estado de México y el Estado de Coahuila, para ver ahora sí que son las primeras elecciones que abren puerta a lo que se vendrá también en el 2024 en casi todo el territorio mexicano, y bueno, pues obviamente con cambio también de sexenio. Vámonos a ir a un corte comercial y regresamos porque todavía tendremos más en Informativo ZDB. Pausa y volvemos. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche,
Ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Continuamos y recta final de este espacio informativo. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias por habernos acompañado una emisión más. Y bueno, pues al nombre de mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta, también les damos las gracias por habernos acompañado en esta emisión. No terminamos del todo. Vámonos a ir con la siguiente cápsula, el siguiente videoclip. Pues esta es una entrevista, nada más y nada menos, que con Félix Fregoso, quien es originario del municipio de Gómez Farías, Jalisco. Y bueno, pues nos trae una charla bastante interesante, que bueno, pues se las vamos a compartir a todos ustedes. Bueno, yo de mi parte me despido, mi nombre es Daniel García. Les dejamos esta entrevista y bueno, pues después de esta charla terminamos por completo el espacio informativo del día de hoy. Nos vemos el día de mañana, pasadito de las 8 de la mañana, a través de Diario Volcán y Enlace Zapotlán. Que tengan todos ustedes un muy buen día. Mi nombre es Jorge Félix Fregoso Lomelí. Soy originario de aquí, de Gómez Farías. Tengo 32 años. Soy casado, estoy casado con Mariana Ramírez Gálvez. Soy abogado de profesión. Egresé de la Universidad de Guadalajara, de la carrera de Derecho. Actualmente me desempeño como docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, plantel 03. Y también soy empresario. Me dedico a la producción de agave. Realmente, por ejemplo, ahorita como abogado aún llevo asuntos en el ramo del tema jurídico, vaya, ¿no? Lo que implica lo que ser abogado. Como docente llevo alrededor de 2 años y la verdad me ha dejado una gran satisfacción como persona, también como profesionista en ese ramo. Se me dio la oportunidad de dar diferentes clases que tienen que ver con el tema de ciencias sociales, como lo es Historia Universal Contemporánea, Historia de México, Metodología de la Investigación, Ética y Valores, Filosofía, Historia del Arte. Y el hecho de platicar con los jóvenes, estar con ellos, te hace que crezcas como persona, ¿no? Y el poder estar apoyándolos con las experiencias y con los conocimientos, pues al igual que les transmites conocimientos, aprendes de ellos. Del otro ramo, pues tengo una empresa con varios socios. Nos dedicamos a la producción de agave. Ya tenemos cerca de 10 años en este tema del agave, produciendo y más que nada en la venta directamente a las tequileras de nuestro agave y también de los hijuelos de la planta del agave. Me considero un profesor diferente. Me gusta, de hecho, relacionarme con los alumnos. Soy el clásico que a lo mejor se va a desayunar con ellos cuando tiene oportunidad en la hora del receso o que llegan ellos. Y me gusta platicar con ellos. He visto como otro panorama de la educación y también, claro, de las familias, de los mismos jóvenes, ¿no? Llega el punto en donde te llegan a platicar de temas más allá que tienen que ver con la escuela. Entonces me ha gustado mucho este tema de la profesión, de la docencia. De casado voy a cumplir en febrero 4 años. 4 años de casado. Ha sentado muy bien, la verdad. Ya es otra etapa de la vida, aunque me considero joven, 32 años. Pero ya es una etapa muy diferente, vaya, al noviazgo y al estar soltero, claro. Sí, la verdad que, de hecho, hasta los mismos profesores me dicen, por la forma en que a lo mejor me visto, que me gusta mucho usar sombrero, pues algunos con calaveras o de ese tipo de situaciones. En cuestión de la música, pues soy muy, muy versátil, ¿no?
mi preferido es el rock, 100% me gusta el rock, pero también no soy de las personas que, ya pusieron banda, no quiero escuchar, o ya pusieron reggaetón, o no sé, o otro tipo de música. Realmente soy como que muy versátil en ese tipo. De hecho, pues la forma en que me visto, la forma en que soy con las personas, pues es más, es un poco relajada, como bien lo mencionaste. La verdad, soy muy amante a la lectura, me gusta leer. También no se lo niego, me gusta el ocio en cuestión de las series. Soy muy aficionado a las series. Y también tengo 12 mascotas, tengo 2 perros, viejo pastor inglés, y que necesitan siempre mucho actividad física, entonces los saco a pasear. Son como mis actividades, mis hobbies. Sí, aparte de ser tener trabajo en lo privado como abogado, también laboré en el sector público. Yo lo marco como 3 etapas de mi vida. La primera etapa, que aunque no la considero como una experiencia, o a lo mejor como un tema laboral, como una experiencia, estuve en la Procuraduría Social, acá cuando estuvo a cargo el licenciado David Valencia, actual presidente municipal de San Gabriel, que estuvo él como coordinador de la zona sur-sureste, estuve como auxiliar de la Procuraduría Social. Después de eso se me da la oportunidad de ser agente social en la oficina regional de Sayula, y después de ello, de nueva cuenta, se confía en mí y me dan la posibilidad de estar como defensor público en el sistema de justicia penal oral en Ciudad Guzmán, en los juicios orales. Ya después de eso, de estar ahí cerca de 2 años en la Procuraduría Social, la doctora Ariana Barajas me invita a participar para ser candidato a síndico municipal, el cual, pues gracias al voto de la población, pudimos ganar, y estuve durante 3 años como síndico municipal. Cuando ella ve otros temas en cuestión de la reelección, pues me deja a cargo de la presidencia municipal, por lo cual estuve como presidente municipal interino durante 3 meses aquí en Gómez Farías. Sí, pues bueno, mi familia en realidad es muy pequeña. Somos 3 hijos. Mi hermana Milagros, que es médico general, actualmente trabaja en el sector público, y mi hermano Joel, que es mecánico y tiene su taller aquí mismo en Gómez Farías. Mis padres, que durante mucho tiempo han sido abarroteros y que han tenido este súper que se encuentra aquí en el centro de Gómez Farías, en donde desde que yo estudié la preparatoria y la secundaria me tocó trabajar, estar con ellos aquí, estar atendiendo a las personas, y que por lo regular todos los domingos era mi trabajo, ¿no? Abrir con mi papá hasta las 3, 4 de la tarde, que llegaba mi mamá, para suplirlo. De hecho, pues, a la mejor forma de anécdota, muchos conocen a mis papás como la señora Yolanda o doña China y el señor don Pedro, que son mis padres, ¿no? Pero realmente esos no son sus nombres. El nombre de mi papá es Pascual Fregoso y el nombre de mi mamá, Angelina Lomelí. Entonces, a forma de anécdota, que a lo mejor no conocen realmente su nombre. No, simplemente les empezaron a decir así ya desde hace mucho tiempo. Mi papá es originario de aquí de Gómez Farías. Mi mamá es originaria de Mazamitla, de una comunidad que se llama El Zapatero. Y desde esos momentos ya les decían así. Ya cuando llegaron aquí a Gómez Farías de nuevo, pues les empezaron a decir así, ¿no? Yolanda y Don Pedro. Pues bueno, por lo regular cuando me tocaba estudiar entre semana, venía, los ayudaba en las tardes o en las noches. Como les comentaba, los domingos a mí siempre me tocaba. Pues realmente aquí fue donde yo aprendí directamente lo que es ganarse el sueldo, lo que es un trabajo honrado, gracias a mis padres que me enseñaron valores, y la herencia más grande que es trabajar, vaya, ¿no? Y sobre todo el atender a las personas, el saber de qué forma tratarlas, cómo recibir a un cliente, cómo hablar con ellos, cómo ofrecerles productos. Más que nada es lo que a mí me enseñó estar aquí en este ambiente laboral de mis padres. Al final de cuentas, es un negocio familiar que nosotros, o que más bien mi familia quería que perdurara. Ya lleva mucho tiempo. De hecho, ya ahorita este negocio, quien la administración es de mi hermana. Entonces, pues a lo mejor va a ser un negocio de generaciones, y que siga así, ¿no? Con esa misma forma en que vienes, te reciben,
con una gran sonrisa, dándote los productos que se ofrecen, pues la verdad es alegre, ¿no? El hecho de trabajar en también estas situaciones. Sí, claro, pues bueno, como se dan cuenta, ahorita nos encontramos en una huerta de las que tenemos nosotros como empresa, que es productora agrícola Prefre. Esta huerta que vemos aquí es de un agave de una edad de un año. Y así como ven directamente nuestro agave, pues tenemos todas las huertas que tenemos así en cuestión de mantenimiento y todo. La empresa que nosotros tenemos con mis socios, nos dedicamos simplemente a lo que es la producción de agave para el tequila directamente, vender el producto a tequileras y también lo que son las plantas de los hijuelos para que otro productor pues pueda plantar lo que es el producto del agave. Ya nosotros ya llevamos cerca de 10 años en este tema. Es otro, ahora sí que la entrada fuerte o directamente a lo que más me dedico, que es el tema del agave. Y claro, también me ha tocado desde abajo conformar esta empresa con mis socios, con uno de ellos directamente. Me tocó desde un inicio que empezamos nosotros simplemente con 2 hectáreas, que nos tocaba a nosotros ponernos las mochilas, andar trabajando sin tractores. Hemos ido creciendo, hemos ido evolucionando, ya tenemos maquinaria, pero de todas maneras no se me quita a mí el afán, y así como me enseñó mi tío Félix, que siempre le gustó el trabajo de campo, pues me subo al tractor, me enseñó a manejar en tractor, entonces me subo al tractor, me gusta hacer los manejos. Los fines de semana, los sábados o domingos, también le pegamos a trabajar. Y pues bueno, es como otra parte también de mi vida laboral que tengo directamente. Hace aproximadamente 10 años se nos ocurrió la idea con un amigo, un gran amigo, el ingeniero Said, de iniciar con el tema del agave, cuando este ya estaba un poco olvidado. Iniciamos con 2 hectáreas, como les comentaba, fuimos creciendo, ya ahorita ya tenemos cerca de 15 hectáreas, próximos a expandernos un poco más, y ya hemos ido evolucionando, como les comentaba, ya ahorita nos queremos dedicar también al tema, o estamos emprendiendo el tema de asesoría en cuestión de nutrición, en cuestión de enfermedades, en cuestión de plagas del propio agave. De hecho, como a forma de comentario, estoy próximo a iniciar un curso. Realmente pues no soy ingeniero agrónomo, pero estoy próximo a iniciar un curso en cuestión de lo que es nutrición para agave. Claro, directamente para nuestra empresa, pero al final de cuentas hemos visto que este ramo de los agaveros ha crecido bastantemente aquí en el municipio de Gómez Farías, y pues hay muchas personas directamente que necesitan la asesoría de qué productos ponerle a su agave. Quisiera de hecho mencionar que nuestro agave es 100% orgánico, no utilizamos pues químicos o pesticidas, los productos que aplicamos son orgánicos. Sí, el agave es un producto noble, es un producto que no se saca de la noche a la mañana. Hay que saber esperarnos de 5 a 6 años para sacar producción. Entonces, durante ese tiempo, pues a ser pacientes. Y sobre todo también el hecho de que la tierra es la mejor herencia que nos pueden dejar nuestros padres para poderla trabajar, y que es un trabajo noble, el trabajo de campo, un trabajo noble y un trabajo en el cual creo que México, Jalisco, Gómez Farías puede explotar todavía mucho más. Existen todavía mucha riqueza natural que tenemos y que podemos explotar, no nada más en cuestión del agave, a lo mejor en otros tipos de plantaciones, otros tipos de productos, pero vaya, somos ricos en tierra. También igual comentarte que nosotros ahora sí que iniciamos esto de tema de amistad con el ingeniero Said, pero nunca nos han dejado de lado nuestras familias. De hecho, hasta a mi esposa Mariana le ha tocado acompañarme en el tractor o en la camioneta a llevar agua, a estar conmigo. De hecho, hasta burla le hacen la familia, porque a veces subo fotos con ella de que andamos en el agave y ya le llegan a decir que es gaviota, ¿no? Como la novela que sale ahí entre los agaves y todo eso. Entonces, pues más que una empresa que quiere expandirse, pues no deja de ser una empresa formada con la familia.